El viajero arribó a la ciudad de Villa Gesell, en la costa argentina. Para comenzar este derrotero, ingresamos al bosque de Gesell. Este predio son 14 hectáreas donde los médanos y su primera vegetación han quedado intocados. El paseo que nos recibe con una estatua de Don Carlos Gesell y una pintoresca entrada, entre sus lomadas y barrancas, presenta continuamente cambios de paisaje que nos asombran. Como en todo bosque, la mejor manera de verlo es perderse en él. Pocos años después de la muerte de Don Carlos, ocurrida el 6 de junio de 1979, la idea de hacer un museo que reflejara su vida nació en la mente de algunos geselinos que veían en esto un justo reconocimiento a tanta pasión y trabajo puesto por Don Carlos en su más grande creación. Sin embargo, esta idea no se llevó a cabo hasta 1991. La construcción tiene 4 puertas, de las cuales cada una da a sendos puntos cardinales, para que fuera posible salir por alguna de las que no había tapado la arena acumulada por el viento. Desde la década del 50, cuando se construyó la casa en la que el fundador viviera hasta su muerte, el edificio donde aún está el museo funcionó como sede de la administración Gesell. Allí debían ir los entusiastas que deseaban un lote en el paraíso que alguna vez había sido desierto. El Museo y Archivo Histórico Municipal da testimonio de la vida de Carlos Gesell a través de sus cartas, documentos, fotografías y los dibujos y planos de inventos que su mente inquieta nunca dejaban de hacer. También es posible descubrir la biografía y obra de Silvio Gesell, el padre del fundador, uno de los economistas alemanes más destacados de su tiempo, ministro de Economía durante la época de la República de Weimar. Pero convengamos en que los estudios y actividades relacionados con la economía son apenas un aspecto de la vida de don Silvio, porque fue un trotamundos. Pero eso forma parte de la historia sobre la que podrá interiorizarse visitando el museo. Muchos de los inventos y proyectos fueron aplicados a esta casa. Las paredes revestidas en papel para aliviar el peso de la construcción o crear un termotanque para proveer de agua caliente a la vivienda frente a los duros inviernos costeros. Entre los muchos objetos allí expuestos se encuentran rodados, cochecitos y artículos de bebé y niños que comercializaban los Gesell en Buenos Aires a través de su conocida casa.
La casa fue construida en 1950 y allí Hessel tenía su despacho. En la década de 60 y 70, pasar por la callecita que da al frente de la construcción y ver a Don Carlos estaba incorporado al circuito turístico. Era como ver a un mito viviente. Muchas veces saludaba a los sonriendo a los turistas y otras se lo veía absorto y concentrado entre sus papeles en el escritorio. En 1995, la casa fue convertida en un centro cultural anexo al museo. Allí funciona en ocasiones una feria artesanal de regalo, una biblioteca y videoteca, y además se desarrollan espectáculos diversos y exposiciones de artes plásticas. Es interesante señalar algunos detalles en los cuales se ve cómo el afán inventivo de Don Carlos lo hacía intervenir directamente en todos los proyectos que encaraba. La construcción, con clara reminiscencia centroeuropea, ocupa toda la planta baja con espaciosos salones que abren con grandes ventanas al mar, pero son todos de vidrio fijo. Don Carlos previó con su experiencia el problema del viento silbando por las ranuras y lo resolvió de una manera totalmente pragmática. Luego de la visita al chalet de Don Carlos, regresamos al bosque a conocer el Museo de los Pioneros, creado para guardar la memoria de los primeros habitantes de Villa Gesell, pioneros y fundadores. Funciona en el pequeño edificio que ocupó la primera estafeta postal de Villa Gesell. Se inauguró el 14 de diciembre de 2004 y en sus dos salas se exhiben gran cantidad de fotografías y objetos de la vida cotidiana que pertenecieron a los primeros pobladores de la ciudad en la década del 40 y del 50. Luego de recorrer el Pinar y los tres museos, cruzamos la ciudad plena de elegantes locales y paseos de compras en toda su extensión, observando el cuidado de la flora y fauna del lugar. El árbol, en medio de la avenida, da cuenta de ello, así como también el cuidado y el respeto de los perros callejeros. Fue así que arribamos a las anchas playas del balneario. Un mar azul embravecido nos dio la bienvenida al tiempo que el fuerte viento arrastraba olas y nubes
en medio de ese día de paz en la playa a pocos días de comenzar la temporada estival. La noche nos encontró en la playa en pleno eclipse lunar, creando un clima único. El mar siguió rugiendo, cerrando un día intenso en la villa, aquella que fundó un visionario llamado Carlos Gesell.